Todo va a salir. Señor Sakai. ¿Puedes ir a un lugar seguro? No lo sé, mi señor. Viajaba por los caminos cuando me topé con un puesto cercano. Esos cerdos capturan a cualquiera que intente pasar. Despejaré el camino. Quédate escondido. Mi señor, dicen que la gente sube el monte Yogaku en busca del mismo poder que usan los mongoles para encender sus espadas. Espadas en llamas. Serían útiles para el clima frío. ¿Por qué creen que el secreto está en el monte Yogaku? La canción del músico. Debe ser muy convincente para que se arriesguen a morir de frío. Tal vez escuche esta canción yo mismo. Puede que el músico siga al pie de la montaña, pero no creo que se quede mucho tiempo. El veneno es para las plantas, no para las personas.
Cuatro guerreros se enfrentaban a vivos y muertos. Espíritus unidos a este mundo y obligados a luchar. No se puede vacunar con los árboles. ¿Sabes quién no pasa hambre? Ya sé. Saludos, señor Sakai. ¡Kaze, ven! Casi. ¿No tienes suerte con el fuego? No, mi señor. La leña está húmeda y mis manos muy frías. Déjame probar. Nunca sentí tanto frío. Estarías mejor en un lugar más cálido. Usted también, mi señor. Por ahora, compartamos el fuego y escuche la historia de esta montaña. Hace tiempo, cayó fuego de los cielos sobre el monte Yogaku. Un guerrero solitario se atrevió a ascender y halló una roca gigante cubierta de llamas. Tocó el fuego con su espada. Las llamas envolvieron el acero, pero él quedó indemne. Creó un nuevo estilo de lucha, al que llamó el arte del fuego. El guerrero llevó fragmentos de esa roca al oeste, a China. Ahí buscó respuestas sobre su origen, entre eruditos y monjes sabios. Tras viajar y buscar durante meses, el fuego cayó del cielo una vez más. Se lo mostró a todos para que vieran que no había nada que temer, pues sabía que el arte del fuego era un regalo de los cielos y compartió sus secretos con todo el que quisiera aprender. Tras pasar de generación en generación, el arte del fuego regresó a Tsushima. Los mongoles lo usan contra nuestro pueblo. Pero se dice que el fuego aún arde en la cima del monte Yogaku, a la espera de aquel que lo escale y viva para contarlo. Así que quieres saber si todo es verdad. ¿Listo para escalar? Yo no, mi señor. Le conté la historia a un ronin hace poco y decidió subir. Aunque temo que el frío lo matará. Encontraré los secretos que esconde la montaña. Necesito un fuego pronto. Alguien construyó un dojo aquí. Bienvenido, mi señor. Me llamo Beto Maru. Jin Sakai. No esperaba ver a alguien aquí. Me preguntaba si alguien lo lograría. Está buscando el arte del fuego. Invasores del oeste con espadas incendiarias amenazan Tsushima. Trajeron de regreso el regalo que les ofreció mi ancestro. Enséñame, Beto Maru.
Un samurái les mostrará a los mongoles el verdadero poder de tu arte. Tome un pedazo de la roca y nos enfrentaremos en combate. Solo así aprenderá el arte del fuego. Me enfrentaré a Betomaru y aprenderé su técnica. El arte del fuego no perdona. Ahora, golpee el trozo de roca con su espada. Otra vez, deje que el arte del fuego guíe. Sí, así. Aquí termina nuestra lucha, mi señor. Bien. El arte del fuego no debe usarse con aliados. Lo usaré contra los enemigos de Tsushima. Ha aprendido el arte del fuego. Nunca olvide que es un regalo que cayó de los cielos, señor Sakai.